Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy vamos a hablar de carbohidratos, hidratos de carbono, carbs o como quieran llamarlos. Es uno de los macronutrientes junto a las proteínas y a las grasas. Los macronutrientes son moléculas grandes que necesita nuestro cuerpo para vivir y también requiere de micronutrientes que son las vitaminas y los minerales. Voy a hacer un videito dedicándole a cada uno porque me parece que es muy importante entender de qué se trata, para qué sirven, cuándo consumirlos, qué tipos hay y otros aspectos que también me parecen importantes. Los hidratos de carbono son nuestra fuente de energía, ¿sí? Para el cerebro, para nuestros órganos, para que funcionen correctamente, para hacer nuestras actividades diarias, para hacer actividad física, es decir, que es como nuestro combustible. Un gramo de hidratos de carbono aporta 4 calorías, al igual que las proteínas. Y tenemos diferentes grupos. Tenemos los hidratos de carbono simple, que son una molécula simple, como la palabra lo dice. Necesita poca o nada de digestión y va a pasar directamente a la sangre. Cuando aumenta la glucemia, que es el azúcar en sangre, nuestro páncreas segrega insulina, que es una hormona anabólica, es decir, que forma. Y lo que va a hacer es tomar esta glucosa de la sangre y llevarla a los tejidos, a músculo, al cerebro, al hígado, y todo exceso de hidratos de carbono se va a guardar como grasa. Entonces, si nosotros le damos mucha cantidad de hidratos de carbono, vamos a estar estimulando todo el tiempo la insulina, que es una hormona anabólica, como ya dije, y va a estar guardando todo ese exceso de glucosa y va a formar grasa. Y estos azúcares simples son la fructosa, que es el azúcar de la fruta, no significa que la fruta sea solo fructosa, otros hidratos de carbono como glucosa y fibra. La lactosa es el azúcar de la leche, también, no significa que la leche sea solo lactosa, también tiene proteínas y puede tener grasa o no. Y después tenemos el azúcar blanco de mesa, que tiene sacarosa. Y tenemos que cuidar las cantidades que consumimos, más o menos tiene que ser entre un 10 y un 20% de nuestras calorías totales. Por otro lado, tenemos los hidratos de carbono complejos. En este grupo tenemos con fibra y refinados. Los refinados son hidratos de carbono que pasaron por un proceso, por ejemplo, las harinas. Pasaron por un proceso donde se les sacó la cascarita, es decir, toda la fibra. No están hechas con el grano entero, sino que se ha usado solamente el germen para obtener harinas más blancas. Por ejemplo, la 3-0, 4-0 y todos sus derivados. Por ejemplo, las pastas, los panes. Estas harinas, al no tener esa fibra, se van a absorber rápido y van a actuar similar a los hidratos de carbono simple. Y después tenemos los hidratos de carbono complejos con fibra, como por ejemplo algunos cereales, arroz, avena, quinoa, amaranto, también tenemos las legumbres como arvejas, lentejas, porotos, garbanzos, soja. Y como alimentos ricos en fibra también tenemos las verduras. Tienen muchísima cantidad de fibra insoluble, que es la que no se digiere y además aportan muy poquitas calorías. Este grupo de hidratos de carbono complejos con fibra van a tardar más tiempo en digerirse, ¿sí? Van a requerir más esfuerzo de nuestro sistema digestivo para poder ser evacuado al intestino, por lo tanto va a tardar más en absorberse y por ende nos va a dar saciedad por más tiempo. La elección de uno o de otro Depende. ¿Depende de qué? va a depender de varios factores, ¿sí? No podemos decir que son buenos o malos, dependiendo de nuestro objetivo, nos van a servir o no. Les voy a dar algunos ejemplos para que me entiendan. Si sos una persona sana que solamente tiene como objetivo bajar de peso, te conviene siempre seleccionar los carbohidratos complejos con fibra. Esto va a generar más gasto calórico, mucho más esfuerzo digestivo, va a tardar más en evacuarse, por lo tanto nos va a dar saciedad por más tiempo. Entonces la glucemia se va a elevar más despacito, la respuesta de la insulina va a ser más lenta también. Siempre tenemos que tratar de que la glucosa en sangre sea lineal, ¿sí? Evitar que se hagan picos de glucemia.
Si la insulina se mantiene elevada por más tiempo, va a estar generando grasa, que no es lo que queremos si nuestro objetivo es bajar de peso. Si esta persona que quiere bajar de peso opta por carbohidratos simples, lo que va a pasar es que se van a absorber rápido, va a elevar la glucosa en sangre, por lo tanto la insulina también. Así como sube la glucemia, también genera esos bajones de glucemia y genera un círculo vicioso. Te va a dar cansancio, te va a dar más apetencia por algo dulce para que se vuelva a elevar, para que se mantenga estable, y vas a optar por carbohidratos simples. Vas a necesitar energía ya, rápido. ¿Y cuál es esa energía rápida? Los carbohidratos simples. Otro ejemplo pueden ser personas con problemas gastrointestinales que necesiten una digestión rápida. En este caso vamos a utilizar hidratos de carbono complejos pero sin fibra. Por ejemplo, un arroz blanco, pan blanco. Yo esto lo expliqué en un video que se los voy a dejar en la cajita de descripción o al final de este video, donde explico la diferencia entre el pan blanco y el pan negro. En este caso, como necesitamos una digestión y absorción rápida para que no esté mucho tiempo en el estómago y se agreguen muchos jugos gástricos, por ejemplo, en caso de gastritis, en caso de diarrea crónica, que no podemos aportar mucha fibra, en estos casos nos veríamos beneficiados de los hidratos de carbono complejos. ¿Y los simples? ¿En qué momento? ¿Cuándo nos pueden llegar a servir? Por ejemplo, en deportistas. Un ejemplo de deporte puede ser en carreras de larga distancia. Se pueden combinar diferentes tipos de hidrato de carbono. Pre-entreno se puede consumir carbohidratos complejos con o sin fibra, dependiendo del paciente y de la tolerancia. Durante la carrera o el entrenamiento de larga distancia se puede optar por simples. A veces se consume fructosa, glucosa o la combinación de ellos. Maltodextrinas y otros más que no quiero hablar mucho de eso para no confundir. Y post-entreno se puede consumir complejos para recuperar el glucógeno muscular. Estos son diferentes ejemplos, diferentes usos de los carbohidratos, no solo en carreras de larga distancia, sino en diferentes deportes. Bueno, espero que les haya servido esta información. Si tienen dudas, pueden dejármelo en los comentarios. Esto es información general. Cada persona es un mundo. No hay reglas generales que se apliquen a todos. Hashtag nutrición sin reglas. Bueno, y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado esta información. Y si fue así, denme un like para hacérmelo saber. Suscríbanse al canal para seguir viendo más videos como estos. Pueden dejar algún comentario para que YouTube recomiende más mis videos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.